¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Programa que usted puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com.ar y en facebook.com.ar. Creo que ustedes buscan ahí Alas Productora y evidentemente en Alas Productora aparecen todos nuestros programas. Les repito, me dicen de la producción. www.productoraalas.com.ar, youtube.com/alasproductora y facebook.com/alasproductora. Muy bien. Estamos hoy con la doctora Mónica Poncet y el doctor Roberto Lanza. Son directivos del Colegio de Médicos Distrito 2. Con ellos vamos a hablar hoy de algunos aspectos institucionales del Colegio de Médicos y fundamentalmente de aquello que tiene que ver con la vida de los hospitales. Porque muchas veces usted nos llama y nos dice: sí, porque fui a tal hospital y no había médico en tal servicio, o sacaron tal servicio, o no había médico en la guardia, o no había... Bueno, todo eso evidentemente evidencia hechos que la gente del Colegio de Médicos viene peleando desde hace mucho tiempo. Y por eso los voy a dejar a la doctora Poncet y al doctor Lanza para que nos cuenten algo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes ya conocen todas las quejas de la gente. ¿Cuál es la realidad? Le vamos a dar a usted, que es la mujer, la prioridad, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En realidad la situación hospitalaria es un tema viejo que se viene tratando de muchos años, pero ahora evidentemente estamos en un problema un poquito crítico, sobre todo con varios aspectos del hospital: falta de recursos humanos, violencia, insumos, aparatología. Entonces se junta todo, que habría que desglosar de a poco. Lo más importante para mí es el recurso humano y la parte edilicia de los hospitales. ¿Qué tenemos con recursos humanos? Recursos humanos vienen baja gracias a los salarios pobres. Los médicos jóvenes quieren un poquito más de un sueldo un poquito más jugoso, sobre todo en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano en particular, y encima, al no tener pocos insumos, que ahora más o menos esa parte se está regularizando, pero estar solos los médicos jóvenes en las guardias, sin otro acompañamiento, entonces se hace muy difícil las guardias, sobre todo los fines de semana, y en general, en particular, todos los días de la semana, por la cantidad de gente que recurre a esas guardias. Y segundo, la problemática que hay es que servicio que se queda sin médico, que ahora con el nuevo decreto de la jubilación se van a acoger a la misma, empiezan a faltar médicos especialistas. Y esos especialistas no se reponen. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos. Entonces, se van cerrando servicios y van quedando cada vez menos, y la gente, la población siempre es la más perjudicada, porque no sabe dónde concurrir. Después ahora tenemos concursos de ingreso. El concurso de ingreso prácticamente no sé si existe, porque va a ser los mismos chicos, los mismos médicos que están en un interinato van a titularizarse. Pero, obvio, algunos médicos de guardia van a querer pasar a planta, a sala. Entonces, por ahí no les van a permitir ese concurso pasarse, porque queda vacía la guardia. Y así es el cuento de nunca acabar. Claro. Y después, el problema mayor creo que es no solo, sino la parte económica. Aunque se está un poquito recomponiendo de apartes, pero no sé si llega al ideal, que sería nivelar con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Doctor Lanza, la doctora decía recién precisamente del problema de los hospitales. Y ustedes dos son gente que estuvo en los hospitales o que está en los hospitales y que evidentemente esto hace que conozcan de adentro la cosa. Usted, comparando, la doctora está en Quilmes, usted estaba en Lomas de Zamora. ¿Cómo es la situación hoy
dentro del hospital. ¿Cómo vive la gente, no el paciente, sino la comunidad hospitalaria, el hecho de que muchos reclamos se postergan y se dice mañana, el mes que viene, el trimestre que viene, el año que viene, y con el incremento de la cantidad de gente que va a los hospitales? Porque el propio presidente de la Nación acaba de reconocer que hay 100.000, por lo menos, despedidos más. Esos ya no tienen más obra social. Esos van a engrosar las filas de los que se atienden en los hospitales. Cuéntenos un poquito desde su punto de vista. Cuéntele a ellos. Bueno, está claro que la situación que acaba de decir la doctora... Buenas noches. Antes que nada, quería saludarlos. Hacía un tiempo que no estábamos juntos. La situación que dijo la doctora es absolutamente cierta y es absolutamente real. En este momento, en los hospitales, el problema más serio pasa por el personal. Estamos con verdaderos déficits en algunas de las especialidades y en algunas, sobre todo en pediatría, por ejemplo, neonatología. Están faltando profesionales y obviamente se resiente la asistencia, se resiente la atención, porque no dan abasto los médicos que hay en los hospitales para cubrir la gran demanda, sobre todo en este invierno y con los fríos que estamos viviendo, la gran demanda de esta especialidad en los hospitales. No es la única, hay otras especialidades que también se encuentran con déficit. Faltan médicos en los hospitales. Se llama concurso. No se ha llamado a concurso de toda la necesidad. No obstante, en muchos casos quedan desiertos estos concursos porque no hay médicos que quieran participar en el hospital. Una parte puede ser por los sueldos, que son magros, no son los sueldos que la gente cree a veces que los médicos estamos cobrando, están muy por debajo de todo eso. Prácticamente podemos comparar el salario médico con el salario de los docentes iniciales, que sabemos también que es de una pobreza franciscana lo que cobra el docente. Y a esto le tenemos que agregar la exigencia de la gente en cuanto a qué es lo que tiene que atender. Es decir, todo esto surge y promueve actos de violencia de los cuales los médicos somos víctimas, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque al no tener el paciente lo que él piensa que es una asistencia adecuada, entonces el médico recibe un acto de violencia por parte de los familiares de ese paciente. Obviamente, es muy probable que el paciente tenga razón. Es probable que la asistencia no sea del todo adecuada, no en cuanto a la calidad profesional del médico que lo está atendiendo, sino a lo mejor a la espera, al tiempo que tiene que estar. Porque obviamente, si nosotros sabemos que están faltando pediatras en un hospital y tenemos a veces guardias con uno o dos pediatras en zonas de mucho trabajo, como es, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajé durante 36 años, que es el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, con una enorme población que se asiste en el hospital y que no llega a obtener la satisfacción en su asistencia, porque tiene que esperar, porque no, la gente no está paciente para esperar o no puede esperar por distintos motivos. Convengamos que si alguien tiene que llevar a un chico al hospital, tiene que dejar de hacer algunas cosas para llevar a ese pibe al hospital. No hay duda que esto es así. Entonces ahí viene la violencia. Y la violencia, obviamente, es una incomodidad para todo el mundo. Es una incomodidad para el paciente, para el médico, sin ninguna duda, que es el que la sufre. Y a partir de ahí, su trabajo se resiente y el médico empieza a trabajar sin el entusiasmo adecuado y sin la calidad humana que el médico necesita. No puede haber calidad humana cuando todo esto se le responden con una agresión física. Obviamente, desde el colegio esto estamos tratando de subsanarlo a través de la FOEA, tema que ya se ha hablado varias veces acá por parte del doctor Cliff y el doctor Galvedet, que son los directivos de la FOEA,
que han creado un sistema que se llama AIMA, que es Asistencia Integral del Médico Agredido. A través de este sistema, todo aquel agresor que es detectado y es reconocido y sabemos de quién se trata, que tenemos la documentación necesaria para que pueda ser acusado, es acusado ante la justicia y hemos logrado en algunos casos algún tipo de pena. Obviamente las penas no son nada del otro mundo tampoco, porque convengamos de que los procesos judiciales en nuestro país y las penas a los agresores no son demasiado importantes, pasan por cosas más o menos sencillas. Generalmente puede ser, obviamente nunca es cárcel, siempre es o algún tipo de asistencia a la comunidad o algún tipo. Pero queda el antecedente. Queda el antecedente para una próxima oportunidad, obviamente. Pero por lo general no, las penas no son. Es un apercibimiento. Hay algo que me preocupa seriamente. El otro día trascendió que un hospital de la zona, de la región, diría yo, le avisó al municipio donde está ubicado que no tenía médicos para la guardia. Por lo tanto, que no le mandaran pacientes al hospital porque no los iban a poder atender. Y que se trataran de arreglar, en cierta medida, no lo decía así taxativamente, pero como pudieran con los centros de salud o los servicios primarios de atención a la salud. ¿Esto puede derivar realmente en esa violencia de la que usted habla y puede salpicar a gente que no tiene nada que ver, incluyendo no solo a los médicos, sino a los enfermeros, al que recibe al paciente y le dice, mire, no hay médico de guardia, ¿no? No, es lo peor que le puede pasar a una persona es tener la necesidad de una asistencia médica y llegar a un lugar donde teóricamente debería ser asistido y encontrarse con que no está el profesional que él necesita. Y sobre todo si es un hospital. Sí, obviamente. Todo eso es una causa de violencia y es una causa de molestia y la gente reacciona de diferentes maneras en función de su forma de ser. No, alguno puede reaccionar con decir, pucha, qué macana, dar media vuelta y se va. Y otro puede reaccionar rompiendo las puertas, rompiendo los vidrios o golpeando al que se le pone adelante para decirle esto. Todo esto es una cuestión de una reacción personal de cada uno que, bueno, sobre eso no podemos absolutamente nada. Después está lo otro. En los diferentes hospitales hay diferentes guardias de diferentes servicios. Ortopedia, cirugía, pediatría, maternidad, clínica médica. Entonces lo que pasa es que a veces el especialista que tiene que hacer de guardia, por ejemplo, clínica médica, no hay clínico, perfecto. Entonces el paciente no distingue en especialidades. Claro. El paciente ve un guardapolvo y es médico. Entonces a veces los colegas no atienden las urgencias clínicas, simplemente atienden las urgencias quirúrgicas, traumatológicas, pediátricas. Entonces ahí se crea conflictos inclusive entre profesionales. O sea, nosotros mismos nos estamos convirtiendo entre nosotras víctimas y victimarios porque a veces no hay la suficiente solidaridad entre nosotros. Es difícil a veces la situación en las guardias de los hospitales. Bien. Hacemos una breve pausa, si les parece bien, y enseguida volvemos con Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Iniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Además, tienen en pantalla los teléfonos y la dirección de correo electrónico para comunicarse directamente con el Colegio de Médicos, donde seguramente le van a dar una respuesta. Pausa, enseguida volvemos. Se viene la segunda edición de la Feria Solidaria Reciclo. Vos podés colaborar para que los alumnos de las escuelas berazategenses hagan realidad sus proyectos. Si tenés ropa, calzado, marroquinería, libros y accesorios que no usás, acércalos para que los chicos puedan intervenirlos y volver a venderlos.
Trae tu colaboración a la planta baja del edificio municipal, al Complejo Municipal El Patio, Club Ducilo, Centro de Actividades de Vicenzo y al Centro Cultural Municipal Rigoló. Informate más en www.verazategui.gov.ar. Verazategui Recicla. Municipalidad de Verazategui. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelag. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras, cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5, Berazategui. Teléfono 4256-2941. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con la doctora Mónica Poncet, con el doctor Roberto Lanza. El doctor es el secretario y la doctora es la prosecretaria del Colegio de Médicos Distrito 2. Estábamos hablando de la preocupación que existe en la comunidad y de la realidad que tienen los hospitales en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el conurbano. Y ahora uno se pregunta, doctor Lanza, ¿qué hace el Colegio de Médicos para tratar de revertir esta situación? Cuéntele. Bueno, el trabajo que hace el colegio respecto de esto es reclamar, pedir a las autoridades, buscar la forma de que las autoridades nos escuchen y entiendan lo que nosotros les estamos tratando de decir. Sucede que, obviamente, no siempre las autoridades políticas están al tanto de las cosas como suceden. Nosotros tenemos una ventaja sobre esta situación, que es el hecho de estar. Nosotros estamos permanentemente en el hospital y los que no estamos en el hospital, los que ya no estamos, como es mi caso, estamos en contacto permanente y directo con todos aquellos que sí están trabajando en el hospital, tanto en las áreas directivas del hospital como en las áreas asistenciales. Nuestro proyecto siempre es reclamar de buena fe, reclamar con buena onda, reclamar con educación de aquellas cosas que están haciendo falta, tratando de que las autoridades entiendan cuál es el inconveniente. Obviamente que ahora, en estos últimos meses, nos hemos encontrado con un problema que se va a solucionar muy pronto, que creemos que así va a ser, y es el hecho de que el cambio de autoridades provinciales nos llevó a que perdiésemos el contacto con aquellas personas que estaban en la dirigencia provincial y en la dirigencia ministerial. Obviamente, como ustedes saben, el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires cambió todas las autoridades que estaban en el Ministerio de Salud. Durante los primeros tiempos, los primeros meses, nos costó mucho llegar a
tener algún tipo de diálogo, principalmente con la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido que buscar el diálogo a través de distintos contactos y distintas cosas, pero no fue fácil. Siempre conseguíamos algún tipo de conversación con el denominado jefe de gabinete del Ministerio de Salud, que fue recientemente cambiado por otro jefe de gabinete del Ministerio de Salud, con el cual nuestro distrito tiene un cierta llegada más simple, porque se trata de un médico colegiado en nuestro distrito, en nuestro distrito 2, muy conocido médico de Lomas de Zamora. Esto hace de que nuestra llegada al ministerio sea mejor, sea más simple. Siempre estamos en contacto con los ministerios. En los gobiernos anteriores estuvimos siempre en el ministerio, siempre nos han recibido en todo momento como para poder plantear nuestras cuestiones. No quiere decir esto de que todo lo que vamos a plantear se soluciona. De hecho, no podemos ser tan tan optimistas sobre este asunto. Sobre todo, doctor, porque venimos arrastrando muchos años de reclamos, de cosas concretas, y que pareciera ser que por más amistad que hubiera, siguen de largo, ¿no? Sí, yo reconozco que no quisiera estar en los zapatos de ningún ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Convengamos que es una provincia enorme, una provincia que tiene casi 80 hospitales provinciales. No es fácil manejar todo eso, más todo el personal que tiene que haber ahí, y asistir así a toda la comunidad provincial, que es enorme, como dijimos hace un rato, es tremenda la cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil que pueda ser asistida a todos en conformidad, ¿no es cierto? Cosa de que todo el mundo se quede contento y tranquilo con lo que está pasando. Por otra parte, la salud no es lo más importante, sí para nosotros, pero no es lo más importante para la gente. Sí. Si y nosotros, no es lo más importante para muchos políticos tampoco. Tampoco, pero ¿por qué surge esto? Esto lo vemos nosotros en las encuestas populares. Si nosotros analizamos cualquier encuesta popular de qué es lo que le interesa al ciudadano de la provincia de Buenos Aires en un orden de importancia, nos vamos a encontrar con que la salud está entre el sexto y séptimo lugar. Es decir, que antes de la salud, al ciudadano provincial le interesan otras cinco cosas que no tienen nada que ver con la salud, que pueden coadyuvar a una mejor salud y todo, pero antes de eso está lo económico, está la seguridad, y todas estas cosas que estamos viendo ahora, que están apareciendo y que están surgiendo, si bien en nuestra intimidad como integrantes de la población provincial sabíamos que existían, y son todas estas cuestiones de malversaciones y trampas y corrupciones que están apareciendo a la orden del día. Ahora las conocemos, se hacen públicas, están en cualquier diario de la mañana o en cualquier noticiero. Hace un tiempo esto no se hablaba, no se decía nada, no sé por qué motivo, pero no importa, pero todos sabíamos de que todo esto existía. Bien, doctora, con usted vamos a ir cerrando ya el programa, porque yo le quiero preguntar a usted algo que creo que es interesante. Como mujer, ¿usted cree que las mujeres quizás podrían encabezar algún reclamo solidariamente entre las médicas para decirle a la ministra de Salud, que también es mujer, mirá, nosotros tenemos que apuntar a solucionar tal o cual problema? ¿Qué opina? No. Yo creo que el género es... No corre ahí. No corre ahí. El género no corre. Yo creo que tanto mujer como hombre tenemos que tirar para adelante, y no tiene nada que ver el género que la gobernadora o la ministra sean mujeres. Uh-huh. Absolutamente. Yo apuntaba que por ahí había una mayor sensibilidad. No, lo que yo también hago recalcar lo que dijo el doctor de la
Si nosotros hacemos una encuesta que la salud está en sexto, en séptimo lugar, que la población valora la salud cuando realmente necesita del hospital público. Cuando la obra social a la que está adherida supuestamente no le da respuestas, el paciente va al hospital y el hospital siempre es el último recurso que tiene una respuesta y totalmente gratuita. Y eso recién ahí lo valoran. Mire, los... tan así que esta mañana la señora que trabaja en casa me dijo, mi hija fue por la obra social a buscar un pediatra y no lo encontró. Y tuvo que recorrer varios servicios públicos para encontrar un pediatra. Exacto. Pero lo encontró en un hospital. Exacto. En el hospital, tarde o temprano, lo va a encontrar. En la parte privada de su obra social, quizás no. Por eso nosotros recibimos a nivel hospitalario muchísimas obras sociales, muchísimos pacientes de obras sociales que tienen las espaldas grandes y que no pueden dar respuesta a ciertas consultas. Por eso el hospital público hay que defenderlo a rajatablas y, bueno, algunos saben, otros no, y es una cuestión económica. Los directores no pueden administrar pobreza, entonces están limitados y hacen lo que pueden. Nada. Doctora, adelantemos algo que va a suceder con el tema de ACV. ¿Va a haber unas jornadas, algo por el estilo? Ah, sí, va a haber unas jornadas el 28 de octubre, ¿no, Roberto? Más o menos, que son las jornadas de la Sociedad de Neurología, que va a ser acá en Plaza Alsina, la Plaza de Avellaneda. En Mitre y Alsina, justamente. En Mitre y Alsina, y está auspiciada también por la Secretaría de Salud de Avellaneda. Bien. El tema fundamental, ACV. Gracias a los dos por habernos acompañado, ¿eh? Muchísimas gracias. Y por supuesto a usted también, muchísimas gracias por haber estado aquí en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires. Les recuerdo, antes de irme, que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. También en pantalla tienen los teléfonos y los correos electrónicos para comunicarse con el colegio. Mi nombre es Carlos Siniscalchi. Los invito para que la semana que viene estén una vez más con nosotros. Hasta entonces.